La problemática surge un despertar a través de esta catástrofe del derrame que está a nivel mundial categorizada, no solo a nivel Argentina, que es la mayor en Argentina. Como en toda situación de riesgo poblacional, se armó una psicosis, un terrible temor y a su vez ganas de proteger nuestro medio de vida, proteger nuestro pueblo porque va camino al abandono como pueblo. Y como seres humanos fuimos abandonados a partir de esa fecha. No vamos a querer perder nosotros los cachayeros, este pueblo tan lindo, porque el agua siempre sale mala. Ya los sembrados se están secando por el agua que es mala, el cianuro. ¿Qué vamos a hacer? Antes la gente sembraba pasto, tenía un montón de cosas, pero ahora ya no tiene nada. No, porque se le está secando. Muy poco pasto, no, ya la cebolla también, media fea. Así que vamos a tener que exigirle a la barra que se vaya. Estamos avasallados desde los principios básicos de los derechos humanos, que es como el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho al ambiente sano. No se cumplen las leyes de glaciares, tampoco las minas están colocadas en una biósfera de una reserva que es patrimonio de la humanidad, que es San Guillermo, y lo mismo están todas las minas metidas. Nos encontramos con más de 9 poblaciones de hombres, mujeres, niños, ancianos que están tomando agua contaminada. Esto hay que solucionarlo luego porque ¿sabe qué pasa? Que yo me voy a morir, se va a morir ella, se va a morir este señor. Pero ¿quién queda? Los hijos, le digo. Y ellos van a seguir luchando, no, le digo. Esto hay que apurarlos para que no haya más barrio, le digo. Porque el continente americano, mejor dicho, el continente sudamericano, es muy rico. Y todas las grandes potencias tienen el ojo puesto en eso. Entonces, ninguna potencia ni ninguna transnacional va a venir a dejarnos nada. Nos vienen a saquear. Y esta minería es saqueo, no es otra cosa. Y contaminación. Por algo ese hombre que está ahí detrás mío dijo que lo único que deja la minería, a cielo abierto, con cianuro, son pueblos fantasmas y gente contaminada.